Sí, bueno, comentarte que en el poblado Puentecillas del municipio de San Dimas ha llegado quejas de padres de familias en donde nos dicen que desde 2013 no tienen maestros en el preescolar que se llama Francisco Tres Guerras y hay preocupación por parte de los padres de familia ya que todo el anterior ciclo escolar pues no tuvieron clases y los niños no tienen papeles y algunos que ya deberían de estar en primaria no tienen la papelería y esa no es tanta la preocupación, sino que si los aceptan así en la primaria de San Miguel de Cruces, que es el otro poblado más cercano, pues irían sin algún aprendizaje desde nivel preescolar y bueno, no se ha atendido. Nosotros enviamos un oficio dirigido al secretario de Educación, Héctor Vela, y no se nos ha hecho caso omiso. Los padres siguen con esa preocupación, los padres de familia, y siguen insistiéndonos en que cómo poder arreglar a alrededor de 21 niños son los afectados, y bueno, es una desatención por parte de la Secretaría de Educación, pues no atender este problema, pues que ya es grave, porque pues los niños ya tienen que pasar a primaria y no tienen o no cuentan con papel, ni cuentan con la educación que se les debió haber dado en preescolar.